Actualizar las cifras de la pandemia en nuestro país. Por favor, mucha atención porque la situación continúa siendo alarmante. Amigo televidente, ayer martes 16 de marzo del 2021, las autoridades de salud realizaron un total de 5,932 hisopados. Mucha atención porque se registran nuevamente 949 nuevos casos apenas en las últimas 24 horas. Esta es una situación bastante alarmante y recuerde que ha sido la constante, sobre todo en los últimos días, llegar casi prácticamente a los 1,000 nuevos casos cada 24 horas. Por eso también ese llamado que hacemos todas las noches para que usted siga extremando las medidas de prevención. Además, según los datos que continúa actualizando el Ministerio de Salud Pública, se reportan 20 personas fallecidas en fechas anteriores. Hasta abajo se observa el cero, que corresponde a que ninguna persona falleció en las últimas 24 horas, pero dada esta situación y el retraso que se maneja por parte del Ministerio de Salud Pública, seguramente nos enteramos de las personas que fallecen 24 horas antes, más adelante en la semana. La situación es bastante complicada y recuerde que estamos a las puertas del descanso, del feriado, del asueto también de Semana Santa, así que es muy importante que usted se mantenga resguardado y que no incurra en algún tipo de imprudencia, por ejemplo, saturando los sitios turísticos de nuestro país, cuando sabemos todos que todavía no es el momento. Le vamos a mostrar ahora cuál es la situación general. Lo tiene usted ya en pantalla: 184,934 casos se han registrado en suelo guatemalteco desde aquel pasado 13 de marzo del 2020. Además, según esta actualización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 169,624 personas se han recuperado. Lamentable y tristemente, 6,619 personas han perdido la vida. Hablamos ya entonces de 6,619 guatemaltecos que han perdido la batalla contra el COVID-19. Además, mucha atención porque, según el Ministerio de Salud, continúan siendo portadores del virus 8,691 personas. Esta situación, ya lo indicamos, bastante complicada para que usted siga extremando esas medidas de prevención. Por favor, el lavado de manos constante, utilizar la mascarilla bien puesta, por supuesto, también utilizar gel a base de alcohol y, por supuesto, continuar manteniendo el distanciamiento, que es muy importante.